A esta hora establecemos contacto directo en Buenos Aires, Argentina, con Rodolfo Terracno, ex senador, abogado, periodista y político argentino perteneciente al partido opositor Unión Cívica Radical. Señor Terracno, muy buenas noches. Bienvenido al informativo de NTN24. Lo escucha nuestra teleaudiencia en todo el continente americano. Bueno, muchas gracias a ustedes. Le quiero preguntar, hay análisis de después de esta decisión judicial, se habla de un triunfo judicial de Cristina Fernández. ¿Opaca este triunfo judicial, como lo ha llamado algunos analistas, esa revés electoral que tuvo Cristina y el kirchnerismo en las elecciones del pasado domingo? Sin duda, las elecciones eran motivo de análisis prolongado durante esta semana, las próximas, realineamientos políticos, y esto se convierte en un alud que tapa todo aquello. Además, tiene un efecto de euforia en un gobierno que ha venido sucediendo o sufriendo derrota tras derrota, disminución tras disminución, la pérdida del movimiento obrero, la pérdida inicialmente de lo que parecía ser la justicia, las decisiones, la confrontación de otros sectores que le pertenecían y ahora lo adversan. Y esto es, porque el gobierno lo declaró la madre de todas las batallas, esto es muy importante para el oficialismo. Señor Terracno, ¿instancias internacionales pueden ser o podrían ser consideradas por el grupo Clarín? Podrían ser consideradas, sin duda está habilitada la Corte Interamericana, pero bueno, habrá que analizar qué efecto eso tiene, si tiene un efecto favorable, porque se entiende que el grupo lucha hasta las últimas consecuencias, o si tiene un aspecto desfavorable porque significa desconocer la justicia argentina e ir a recurrir a una justicia extranjera, aunque la lógica de los tribunales internacionales es esa. No he conocido hasta ahora cuál va a ser la decisión de Clarín. Supongo que ellos están discutiendo extensamente este tema y no deben haber llegado a una conclusión, aunque también pienso que no podían descartar que esto ocurriera, así no pensaran que fuera lo más probable, no podían descartar, y entonces tienen que haber hecho un trabajo previo. Pero no puedo decirle nada por ahora porque no he estado en contacto así muy elementalmente para ver cómo estaban. Ellos me pidieron que hiciera una declaración, pero nada más. Se habla de que el fallo tiene o viola o estaría violando o atentando contra principios de la Constitución Argentina y aún más allá, principios de la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Qué sabe usted al respecto? Bueno, la violación a las leyes argentinas, aunque es difícil decir que la Corte viola, la Corte interpreta, pero hay contradicciones, sí, claras, a mi juicio, con la Constitución argentina. Por un lado, porque la Corte dice que la constitucionalidad no se puede discutir porque es una facultad del Congreso cuya conveniencia y oportunidad debe ser decidida exclusivamente por el Congreso. Bueno, todas las leyes son facultad del Congreso y todos los legisladores analizan en cada momento la oportunidad. Si fuera así, bueno, la justicia no podría tratar de la constitucionalidad de ninguna ley. Yo no creo que sea esto lo que quieren decir los jueces, esta es una cita parcial, pero de cualquier manera, aquí hay un elemento serio que es toda una corriente jurídica defiende la judiciabilidad de las cuestiones políticas. ¿Y qué quiere decir esto? Que algunas decisiones del gobierno que exceden lo que se supone es la facultad del gobierno pueden ser llevadas a la justicia. Y otros que dicen que no hay ninguna restricción, que la Constitución es muy clara, en el artículo 116 dice que todas las cuestiones que tocan la Constitución tienen que ser revisadas y objeto de control judicial. Sí. Ahora,
ahora llevar eso a este punto, es decir, que la Corte no puede sancionar o no puede considerar constitucional o inconstitucional una ley de la cual se está discutiendo si viola o no viola la ley de libertad de expresión, me parece muy extraño. Pues le agradecemos a Rodolfo Terragno, ex senador, abogado, periodista y político argentino, perteneciente al partido opositor Unión Cívica Radical en Buenos Aires, Argentina, por haber dado estas declaraciones aquí en el informativo de NTN 24. Una feliz noche para usted. Igual para ustedes. La administración Obama ha entregado tres documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por los ciudadanos.